hacia el fin del mundo, donde la tierra comienza a desmoronarse, donde no existen puentes físicos sino espirituales entre las comunidades. Aún las embarcaciones van de un punto a otro acarreando la gente, dirían los antiguos. En este capítulo de Oficios al Sur del Mundo, conoceremos a carpinteros de Ribera. Lanchas y botes que como vivas flores avanzan por las celosas aguas. Embarcaciones que no importando su tamaño son la herramienta de trabajo de la gente del sur, tanto para quienes la utilizan como para aquellos que de los bosques extraen la materia prima, la madera, dando pie a un quehacer que en estos confines sigue vigente, los carpinteros de Ribera, un oficio que por la condición geográfica de estas tierras morirá seguramente cuando ya no quede nadie entre las enigmáticas islas. De los estrechos caminos rastreros de la cordillera de Pirulil, ingrato recuerdo, nombre de la yunta de Boyes Clavel, bajan metros y metros de madera que se ocuparán para realizar embarcaciones. Pasa, Alita. Cuando los caminos terrestres no existen, los palos son conducidos a través del río, al son de una marea alta. Por pequeña que sea la localidad, en los bordes costeros siempre será posible encontrar un carpintero de ribera. Bueno, yo me crié alrededor del mar, en realidad. Mi padre
ya fallecido, fue un pescador artesanal y eso hizo que esté yo directamente relacionado con el mar, con los botes, con las embarcaciones que se construyen acá en Chiloé. Y de a poquito fue aprendiendo de él, ya que él reparaba también sus embarcaciones solo. Y yo fui aprendiendo el oficio de carpintero de ribera y eso hizo que una vez que ya adulto casi empezara a ayudarle a él en el trabajo y después fui encariñándome con el oficio de la carpintería de ribera y hasta aquí junto a mis hermanos y otros familiares trabajamos en lo que es la construcción de embarcaciones de madera. Yo trabajo con 4 o 5 personas en realidad, pero en este momento vamos trabajando alrededor de 10 porque hay otras personas que son externas al taller que vienen a realizar trabajo específico como gafitería, soldadura, electricidad. Y en este momento somos alrededor de 10 personas que estamos trabajando aquí en este lugar. Don David pertenece a una familia que por generaciones se ha dedicado a la carpintería de ribera, siendo su astillero hoy conocido como los Hermanos Pachecos. El trabajo parte temprano. Esta vez hay que ir en busca de una quilla, parte esencial de cualquier embarcación. Para ello se preparan las motos, las espadas, los aceites y los víveres. Nosotros utilizamos varias maderas en realidad, que son especiales para diferentes partes de la embarcación. Por ejemplo, en la parte de la quilla estamos usando mucho el eucalipto por ser una madera que es fácil de conseguirla, que es fácil encontrar un largo apropiado porque son maderas largas que tienen que ser de una sola pieza. Después usamos el coigüe, el tenío, usamos un poco el ulmo. Usamos el mañío colorado para revestimientos en lo que es obra viva de la embarcación, en la parte que va en directo contacto con el agua salada. Y para las partes que van sobre la línea de flotación usamos de preferencia el ciprés. Las cabinas de las embarcaciones y toda la superestructura lo hacemos con terciados marinos. Los forros interiores de las cabinas también usamos la madera que se usa comúnmente en las casas, que puede ser el mañío, elaborado u otras maderas nativas también.
De todo es conocido que el alerce, por ejemplo, el ciprés, son maderas que tienen, son muy resistentes al agua y no se pudren fácilmente. Bueno, el alerce nosotros no lo ocupamos mucho porque una que es difícil encontrarla, está muy restringida su explotación, saber qué madera sirve para determinada parte. Y yo creo que es por lo que uno ha adquirido como experiencia. Por ejemplo, el coigüe, el tenío, son maderas que son resistentes a los golpes, a la fuerza, por ejemplo, que ejerce la embarcación, y eso hace que uno ponga en partes específicas como las rodas, los codastes, donde van directamente piezas fundamentales de la lancha, donde se necesita que sean resistentes a la torsión, a los golpes, a la fuerza que ejerce, por ejemplo, el motor. Entonces todo el anclaje donde va el motor, en el fondo va con maderas como el tenío o el coigüe y otras maderas como el mismo eucalipto. Antes que la jornada termine en un merecido almuerzo, hay que dejar cortada, como se dice en esta tierra, otra quilla. Nosotros comenzamos a trabajar sin un lugar fijo, en realidad. Donde había un trabajo lo hacíamos. Después, con el tiempo, nos situamos en el sector de acá de Puente Nercón, y trabajamos retirados del mar como 200 o 300 metros. Después fuimos viendo que se estaba poblando todo y tuvimos que recurrir buscar un lugar a orillas del mar y nos vinimos a instalar acá alrededor del año 94. En el año 94 estamos trabajando en este sector, empezamos de a poquito y ahora ya, gracias a Dios, tenemos como harto trabajo y estamos haciéndole en este trabajo que para nosotros es maravilloso. Por ahí.
Después le mandamos uno de ustedes. La embarcación comienza a ser construida. Se ha instalado la roda, el codaste, espejo y, por supuesto, la quilla y sobrequilla. Más tarde vendrán las cuadernas, el forro exterior, que comienza a dar forma a la estructura. El astillero se encuentra entre el mar interior y la agitada carretera. Inmerso en ambos mundos, la carpintería de ribera sigue su curso, siendo uno de los oficios que aún se mantiene con propiedad en el sur de Chile. Nosotros, yo recuerdo cuando nosotros recién comenzamos a construir, no usábamos herramienta eléctrica, por ejemplo. Y con el tiempo ya fuimos adquiriendo herramienta eléctrica. Me acuerdo del primer cepillo eléctrico que compramos, un taladro chiquitito, y después ya fuimos incluyendo otras herramientas como la motosierra. Hoy en día estamos trabajando con harta herramienta eléctrica y herramientas modernas que hacen más fácil el trabajo. Y con mejores terminaciones también. Se trabajaba con puras herramientas manuales, cepillos manuales, hachas, azuelas, se usaban los famosos taladros a mano para perforar, unas perforaciones que en ese tiempo se demoraban de repente hasta mediodía para hacerlas, ahora en 15 minutos está listo. Entonces eso hace que el trabajo se haga mucho más fácil y de repente que no sea tan artesanal como era en tiempos pasados.
Como bien relata don David, la carpintería de Rivera es un oficio que ha ido utilizando a su favor las nuevas tecnologías y la introducción de otras maderas. Sin embargo, la esencia y el romanticismo de este oficio no se pierden, están ahí, al simple tacto. Un bote auxiliar, por ejemplo, que es un bote que se puede utilizar a remo de 2 o 3 metros. Un maestro trabajando puede demorarse una semana, un poquito más, si es un poquito más fino el trabajo, porque hay trabajos que no son tan finos que otros. Cuando las maderas, uno quiere dejarla a la vista, donde se vea la veta, donde no se vean los clavos, donde sea un bote como para turismo, para usarlo como lujo, uno puede demorar un mes en hacer un bote chiquitito, un bote de 2 o 3 metros. Y cuando no son tan estos delicados en sus terminaciones, donde va pintado solamente, en una semana o 10 días puede estar listo. Y lo mismo pasa con las embarcaciones más grandes. Nosotros en este momento estamos construyendo una embarcación que llevamos un año y medio construyéndola, porque los detalles que tiene son bastante delicado, es casi como terminar un mueble. Un mueble de 17 metros de largo, en realidad. Entonces, tiene más detalles en la construcción, combinaciones de madera, y todo eso hace que sea demoroso el trabajo. Un trabajo lento, donde no trabaja cualquier maestro, tampoco tiene que ser maestro que sean un poco finos en sus terminaciones. En este tiempo se está haciendo mucho la embarcación. Bueno, no tanto, pero el trabajo que nosotros tenemos en este tiempo es más embarcaciones para pasajeros o embarcaciones para turismo. Y ese tipo de embarcaciones, como digo, son más lento el trabajo que construir una embarcación para acarreo de producto del mar, por ejemplo, para marisco o para la pesca. Y estamos trabajando en 2 embarcaciones que va a cumplir más o menos la función de una, por ejemplo, para transporte de pasajeros, y la otra es para dedicarla al turismo. Entonces, ahí estamos metidos como harto tiempo, como pegados adentro, tratando de terminar ese. Yo creo que mientras exista madera, vamos a seguir torciendo palos y labrando maderas y cortando y construyendo embarcaciones, porque a pesar de que el fierro, ¿cierto?, las embarcaciones de metal o las embarcaciones de fibra de vidrio como que han querido ganarle a las construcciones que nosotros hacemos, pero hay mucha gente que prefiere la embarcación de madera, y de repente la prefiere por el diseño que tienen también, que es distinto a lo que viene de fuera en realidad. Y hay mucha gente, creo, en Chiloé que construye embarcaciones que son bastante más marineras que las embarcaciones que vienen afuera, de repente, que yo le digo las embarcaciones de plástico o los fierros que flotan. Así que yo creo que siempre nos van a preferir, y nosotros, mientras podamos construirla, van a existir embarcaciones de madera en Chiloé y en varias partes de Chile, porque también hemos construido embarcaciones para otros lugares del país. Thank you.
yo tengo 5 hijos, o sea, 4 mujeres, un hombre, y gracias a Dios el hombre que tengo como hijo trabaja conmigo y le gusta harto el trabajo. Aparte que es bueno para trabajar y está interesado en seguir esto, él creciendo en lo que yo un poco le he enseñado, y está bien interesado, y yo creo que ojalá Dios quiera que siga y pase mucho tiempo él construyendo, quizás mucho mejor que lo que nosotros hacemos en este momento. Sería espectacular. Ese es una herencia bonita que yo recibí de mi padre, y yo creo que si mi hijo sigue con este oficio, sería pero espectacular para él, y creo que no va a pasar de moda nunca el tema de construir embarcaciones de madera.